El macazar es el elegido como planta del mes de enero en la Alhambra. Es originario de China, en donde lleva más de 1000 años cultivándose como planta ornamental. Se introduce en los jardines de Europa a finales del siglo XVIII. Todo apunta a que pudiera haber llegado a la Alhambra en la primera mitad del siglo XIX. En cualquier caso, esta especie tuvo un feliz encuentro con la ciudad de Granada y está fuertemente unida a su cultura jardinera y a la ensoñación orientalista gracias a una destacada cualidad. Es de las pocas plantas capaces de perfumar un jardín durante los fríos meses del invierno. Este arbusto de hoja caduca florece en la Alhambra entre los meses de enero y marzo. Sus flores nacen muy pegadas a la madera de las ramas y son de un cereo color amarillo crema. En la medicina popular en China se usan para tratar el sarampión, la tos, amigdalitis y faringitis. Sus aceites esenciales se utilizan en cosmética, perfumería y aromaterapia. También se usan para dar sabor al té de hierbas y para aromatizar la ropa de los armarios, tal y como tradicionalmente se suele hacer con la lavanda.